Queridos amigos de la Misión Chilena del Pacífico, un abrazo cariñoso. Les saluda el pastor Andrés Dinamarca. Estoy en un día lluvioso acá en el sur de Chile. Y la lluvia siempre, la lluvia refresca, la lluvia trae nuevas fuerzas. La lluvia es necesaria para el crecimiento. Los 10 días de oración, primero Dios, rescatados, son un tiempo de restauración, son un tiempo de fortalecimiento, son un tiempo en el cual pedimos que la iglesia de nuestra misión pueda ser fortalecida con el poder del Espíritu Santo. Oramos, nos unimos, conversamos, compartimos la palabra de Dios porque queremos tener un año 2020 guiados por la mano poderosa del Creador de los cielos y la tierra. Por eso es que tengo una invitación muy especial para ti. Porque desde este jueves 6 de febrero, todas las mañanas queremos estar conectados contigo. ¿De qué manera? Mira, vamos a tener una transmisión en vivo desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la mañana desde nuestra misión. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de las redes sociales, utilizando un medio que en las manos de Dios trae ricas, ricas bendiciones. A través de nuestra página oficial en Facebook, que aparece aquí abajo, vamos a estar todos los días compartiendo la palabra de Dios, la temática del día que corresponda y, por supuesto, orando y pidiendo por el motivo de oración que cada día va incorporando. Vamos a tener invitados especiales, hermanos, familias pastorales, pero sobre todo queremos tenerte a ti, porque no importando dónde tú vivas, vas a poder estar conectado con nosotros. A lo mejor te va a tocar escuchar el programa rumbo a tu trabajo, a lo mejor desde la comodidad de tu cama. El hecho es que queremos recibir tus mensajes, tus pedidos de oración y estar juntos durante 10 días, conociendo, por ejemplo, cómo se está desarrollando el programa en tu distrito, en tu iglesia. ¿Qué motivos de oración personal tienes tú para que nosotros podamos orar por ti? Y, por supuesto, la iglesia orando para que sea el Espíritu Santo quien dirija a la Misión Chilena del Pacífico durante este año 2020. Así que ya lo sabes, desde este jueves a las 7 de la mañana, todos los días vamos a estar conectados, compartiendo primero Dios, rescatados. Te esperamos, comparte este video con tus hermanos y nos vemos este próximo jueves a las 7 de la mañana. Dios te bendiga.